El reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios desde un enfoque intercultural garantiza el desarrollo pleno de los derechos indígenas, así lo afirmó la ministra Yasmín Esquivel Moza al ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Intercultural del Estado de México. Autonomía implica superar lastres del pasado para crear una nueva realidad, mejorar las condiciones de vida de las personas y revertir esos procesos de desigualdad y de exclusión social, promover los derechos de las personas indígenas como los derechos colectivos de los pueblos indígenas desde una perspectiva intercultural. La ministra señaló que la aplicación de los usos y costumbres de una comunidad no son justificación para violentar el derecho humano de otras personas, principalmente niñas, adolescentes y mujeres. Las normas del derecho consuetudinario indígena estarán en todo tiempo. Sujetas, tal como el resto de las disposiciones que integra nuestro régimen jurídico, a un examen constitucional, convencional y legal para decidir sobre su pertinencia y aplicabilidad en casos concretos, dentro del necesario diálogo intercultural para definir el significado y contenido de los derechos que se van a tener. En el acto, la ministra fue destacada dentro del libro de visitantes distinguidos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Poder Informativo, Laura Murillo.